estaba mirando el partido y dos hombres se pelearon en el partido de hoy. Idiota, ¿no ves que estoy conduciendo? No me digas. 20 para las 3. Vamos a la morgue. Ay, rápido. Amigo, estoy muerto de hambre. Mejor vamos a almorzar. Estoy bañado en sangre con esto, Capela. Vamos a la morgue ya. ¿Aquí es el lavado rápido de pavos? Oye, este de aquí no pía más, está calmado. Gobea apenas tendrá que abrirlo. Está como queso suizo. Uh-huh. Es de Palmeiras, ¿o no, viejo? Desinfectado. Bueno, señores, para mí se acabó por hoy. Estenio, el pavo bien lavadito, ¿eh? Vete, que la Marta está haciendo la sexta con tu mujer, ya lo sí, sé. Sí, ¿cómo no? Vete. Peleaste por el fútbol, te lo aseguro. Qué finura, ¿eh? ¿No pensaste en la familia? Es el hospital. No, es el fin de la línea. Pasaste al otro lado. Lo siento mucho. Oye, ¿cómo que al otro lado, idiota? Voy a volver al bar. El maldito corintiano estaba fastidiando. Voy a acabar con ese loco. Tú no vas a ningún lado. Se acabó. Entonces, es todo. Tengo familia, hermano. Llámalos, hermano. No quiero ser enterrado en la fosa de los metidos, por el amor de Dios, hermano. Calma, calma, calma. Dime, ¿cómo te llamas? Buenos días, quisiera hablar con doña Edna. Doña Edna, estoy llamando para hablar sobre su esposo, el señor Valdecí. Mi nombre es Estenio. Trabajo para el Instituto Médico Legal. Yo llamo a la autoridad del poder que hay en el nombre de Jesús. Yo exijo la salida del mal. Yo digo, enfermedad, vete ahora. Hilda, ponla ya, por favor. Hilda, dame una más, por favor. Hoy vas a tener que leer el cartel. Oye, Jaime, recibo dinero el viernes. Después te pago. Yo quiero mejorar el nivel de la clientela de aquí. Pero para ti, solo para ti, te dejaré una última vez. Tampoco debes hablarme de ese modo, Jaime. Abrimos a las 5, ¿recuerdas? Pasan 3 autobuses del hospital para acá. Hola, Hilda. Hola.
Hija, una que otra vez lo entiendo, pero te retrasas de más. Tú deberías ir de vez en cuando. Despedí a Nora, ¿lo olvidas? Te necesito. No vayas diario. No es correcto dejarla tan sola. Por el amor de Dios, ni siquiera sabe que estás allá. Lara. Está bien. Manita, manita, ¿y el piojito que estaba ahí? ¿Y los demás? Están adentro. Edson se portó mal. La vecina. Esteño, levántate, levántate. Ya te dije que no te acuestes con la ropa sucia del trabajo en el sofá. Queda todo apestado. ¿Sabes qué es esto? Es una sustancia que corta como navaja. ¿Quién lo está haciendo? Tu hijo lo vende a los chicos de la calle. Les roban los cometas a sus amigos. Casi fui a la delegación por esta porquería. ¿Qué tu hijo? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? Estás castigado. Entra ahora. ¡Mierda! ¡Ey, mocoso! ¡Vuelve aquí! ¿Estás viendo? ¿Ves cómo hablan? Esa también maleducada. Esa también. ¿Viste cómo me hablan, Estenio? ¿No harás nada? ¡Habla con él! Sí, lo haré. Después... Sí, lo haré. Hablaré con él dentro de poco. Tomaré un baño primero. Estoy cansado. Me cambiaré de ropa. El olor se queda, el olor se queda. Todo está oliendo. Ese olor del trabajo. Ven, déjame ver. Vamos a lavar esta mano. ¡Ay, ma! Vamos, Isa, a lavar esta mano. Huele para ver si te gusta el olor. No voy a ver a infeliz como la malabada. Cuando nuestro amor vuelve y vuelve. Así te vas a atrasar. No, trabajé hasta tarde ayer. Déjame, ay, por Dios, déjame que no estoy bien hoy. Me voy, Estenio. Termina de coserlo. Dale un baño al hombre y ponlo a enfriar. Y a ver si descansas un poco, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta mañana, Gobea. Los policías te atraparon, ¿verdad? Relájate, loco. No soy policía. ¿De dónde vienes? De la ciudad de Tiradentes. Me atraparon. ¿Cómo te llamas? El Sucio. ¿El Sucio? ¿Eres de los de Gilván? ¿Cuál Gilván, tonto? Soy hermano de Jonás. ¿Por qué preguntas? Relájate, loco. Cae mucho maleante muerto por aquí.
Estuviste preso, ¿no? ¿Cómo lo sabes? El tatuaje de aquí. CDP es 13. Tú sabes demasiado. ¿Quién te está informando? El Chaca, el Tocha, Mateo. Ellos murieron a tiros con la policía. Pero yo... traicionado. ¿Te delataron? Fue el Dientón. Maldito. Hermano, ¿puedes avisarles en el barrio? Por el amor de Dios. Mi hermana es la muerte en persona. Él le dará al puto del Dientón lo que merece. Imposible. Si yo cuento lo que ustedes me dicen aquí, me puede traer desgracia. Eres la última voz que oiré antes de Satanás. ¿Lo sabías? ¿Estás loco, amigo? Muérdete la lengua. Maté a mi padre. Jonás y yo. Viejo sinvergüenza. Golpeaba a nuestra madre. Lo apuñalamos. 3 puñaladas en el pecho. Lo arrojamos del puente de ahí cerca. Solo los dos y Dios sabemos. Y Dios no perdona a quien mata a familia. Sujétalo bien. Vengan, chicos. Pueden entrar. Vamos. Cuidado de no rasgar mi sofá en la pared en ese gancho. Descuide, señora. La entrada está al lado de la casa. Pueden seguir por ahí. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué diablos es eso? Esperen. ¿Quién compró eso? Oigan, dejen ese sofá ahí, por favor. No, llévenlo adentro. ¿Qué mierda es eso, Dave? Yo lo compré. Tú no lo harías, ¿no? Me mato pagando el alquiler de esta casa y tú compras un sofá en secreto. Lo compré con el dinero de mi trabajo. ¿Cuál trabajo, Det? Los dulces que le ayudó a Doracía a enrollar. ¿Hay dulces para enrollar y pagar esa mierda de sofá? ¿Pueden llevar el sofá, por favor? No, esperen. Lo compré a crédito, déjame. ¿Crédito? Yo acabaré pagando esa mierda. ¿Tú vas a... acabarás pagando qué, Estenio? Estoy harta de todo, ¿me oyes? Estoy harta de ti, sí. Tú no mejoras de vida, no me tratas como deseo. Y tienes además ese olor que entra y apesta mi casa. Eres un asco. Tengo asco de ti. Tengo asco de ti. Adelante, pueden llevar el sofá. Lo tengo. Verifica el suero, por favor. Marisa, introduce la sonda y cuida del acceso. Es muy importante. Sí. Lara. ¿Sucedió alguna cosa? Ella tuvo un paro cardíaco. La vamos a llevar a terapia intensiva. Solo te hicimos una broma, ¿eh? ¿Estás loco? ¿No aceptas una broma? Pues vaya broma. Pero te gustó, ¿no? Hubieras visto tu cara de bobo cuando viste el tamaño del pene, Estenio. Oye, Estenio. ¿Te conozco, vagabundo? ¡Ah, de la Villa Gustavo, hermano! ¡Carajo! ¿Y en mi guardia? Oye, Estenio, ¿te dio por hablar con muertos ahora? Oye, te voy a decir algo al oído, hermano. ¿Qué fue lo que hiciste? Robando corazones por ahí, tú sabes. Sí, de la mujer de otros, ¿no?
Eres un canalla. Te despachan al más allá antes de la hora. Siento pena de tu madre. ¡Ey, hombre! ¿Perdiste el respeto ahora, bribón? ¿Bribón? Bribón. Los bribones acaban acostados en esa mesa. ¿Sí? Quien los cose después soy yo para enterrarlos. ¿Pero sí? ¿Sabes por qué? Porque eres tonto. Diferente de mí, que gozó la vida como Dios quiso y mejor que tú, ¿sabes por qué? Porque mientras estás lavando difuntos, tu mujer te está engañando, mi amigo. ¿Qué? Repítelo. Hola, Estenio. ¿Está todo bien? Sí, bien. Solo falta lavar la mesa de ahí. Date prisa, entonces. Voy a tomar un café y ahora vuelvo. ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Estás hablando de mi mujer? ¿Ahora te enfureciste, cuernos de cebo? Pues deberías desquitarte con el tipo correcto, hermano. Dudo que te pondrías así con Jaime. ¿Jaime de la panadería? Ese mismo, amigo. Tú no sabes nada de mujeres, Estenio. ¿Que no te fijaste en la ropa de Odette? ¿Quién crees que pagaba todo eso? ¡Cierra la boca! Estenio. Estenio. ¡Vuelve aquí, Estenio! Llegamos al campo y había tres muchachos tirados en el suelo. Había mucha sangre. Qué pena, qué cosa. ¿Y los padres? ¿Cuáles padres? Una banda de vagabundos. Espera. Son 10. No tengo hoy, Jaime. ¿Puedo pagar mañana? No, no puedes. No pagaste ni lo que debías. ¿Me harás esto de verdad, Jaime? En mi panadería no se fía para el aguardiente. ¿Todo bien, señor Jaime? Sí. ¿No tienes algo que dejarme? ¿Un cheque? ¿Un reloj? ¿Un celular? Acaba con esta anarquía. Levanta el nivel, Estenio. ¡Papá! ¿Me entiendes? Miren a esa Odette hoy. Está sabrosa esa Odette. Allá va. Ponlo de nuevo, anda. Ve a la habitación. El diálogo continúa. Señor alcalde, con todo respeto. ¿Qué novedad es esa hora? Sentado en el suelo. Municipal en este instante. Quiero ver noticias, la casa es mía. Un minuto, disculpe, alcalde. Sí. Hay una persona. ¿Quieres ver noticias? La casa es tuya, ¿no? Estupendo. Quédate ahí viendo las noticias. Fue realmente horroroso ver tanta sangre. Para dejarte, para olvidar que existes. Aprovecha, ya es comida para los niños. Llévalos a la escuela. ¿Sí? La casa es tuya. Para ver la apertura de la Eurocopa, cuando hombres fuertemente armados llegaron e iniciaron un tiroteo. La disputa fue entre dos facciones rivales que disputan el tráfico de drogas aquí en la región. Una banda comandada por Gilván Barrero y la pandilla rival dirigida por Jonás Clavo. La razón habría sido la venganza por la muerte del hermano de Jonás, Manuel Clavo, el sucio. Responsable por la venta de droga en la favela Divineia. El área está bajo intensa vigilancia de la policía, que teme represalias.
Hermanito, quiero hablar con Jonás. No conozco a ningún Jonás. Es que sé quién delató al sucio. Muchas gracias. Te doy un beso, no te gusta. Te acaricio, no te gusta. Hago algo, no te gusta. No te gusta nada. ¿Ya no contestas al teléfono? ¿Usted quiere 6 panes? No oí el teléfono. ¿No oíste el teléfono en todo el día? Aquí no. Es muy extraño lo que está sucediendo. ¡No toques eso, niña! Después conversamos. ¿Después a qué hora? Hola, Edson. Esta noche. Sí, sé. A las 8 en la esquina. Sí, sí, sí. Está bien, sí, vete. Yo estudié en esa escuela también. ¿En serio? Vámonos, vámonos. Uy, esto de aquí no, qué asco, ¿no? Cosas con azúcar no me gustan. Vámonos. ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Aquí quiero vivir. En la casa 80. 80. Este es el hombre, patrón. ¿De dónde conoces al sucio? De la cárcel, en CDP. Me llamo Estenio. Él nunca te mencionó. ¿No? Pero hablaba mucho de ti. Decía que Jonás era el único sujeto de la vida loca que él conocía realmente de la zona este. Oye, Dientón, trae una cerveza y una buena marihuana para nuestro visitante. Nos va a decir algo. Dime entonces lo que sabes. ¿Quién fue el que delató a mi hermano? Tengo un amigo que trabaja en la morgue. Amigo de los policías. Fue él quien me contó que la policía entregó el cuerpo del sucio allá. Él dijo quién es el rata. Dime entonces. Un sujeto de Villa Gustavo. ¿Villa Gustavo? Sí, él tenía un lío con el sucio. Se llama Jaime. Tiene una panadería en la esquina con la Juárez Dagoberto. ¿Estás seguro, amigo? 100%. Soy malvado, hermano, pero no soy un psicópata. Y es bueno que sepas que quien me engaña no queda vivo. Con todo respeto, hacer lo que tú y el sucio hicieron para defender y proteger a su señora madre, eso solo lo hace un sujeto honrado, un sujeto correcto. Es un asunto mío y de sucio, ¿me oyes? El sucio era mi hermano. Ese rata de la panadería merece morir como tu difunto padre. 3 puñaladas en el pecho, arrojado del puente. Hablaste, está decretado, hermano. Adiós. Baja con él. Y otra cosa, llevar a los niños a la panadería fue un golpe bajo.
1, 2, 3. Ve con Dios, Carlos. Háblame, Carlos. Te fastidiaste, Estenio. ¿Cómo pudiste hacer esa mierda, caray? El secreto del muerto es secreto de muerte, Estenio. Ahora estás marcado, hermano. ¿Marcado? ¿Dijiste algo? No. Ayúdame con la tapa. Listo. Patrón, la rata ya salió. Síguelo. Oye, patrón, hay una mujer con él. Síguelo. ¿Necesitas algo? Sí, necesito. Necesito sosiego. 2 empleadas, 1 para cada hijo. Odette, tenemos que parar. El clima está extraño. Yo creo que este niño lo sabe todo. ¿De qué estás hablando, Jaime? No sé, estuvo en la panadería e hizo una escena ya. Quería de ver un trago. Debiste ver cómo me miró. Estoy seguro que ya sabe todo. Ay, no, Jaime, no me hagas esto. Mi vida es una desgracia. No puedo hacerlo, Odette. Hazme un favor, devuélvele el celular. Dile que pasaste a la panadería. ¡Quiero que muera! Odette, basta. Me separo de él y vivimos juntos. ¿Qué ocurre? ¡Dios del cielo! ¡Dios! ¡Basta! ¡Calma, puta! ¡Calma, Jorge! ¡Calma! ¡Arrodíllate! ¡No te muevas! Por el amor de Dios, quita esa arma de mi cabeza. ¿Sabes por qué morirás? Jaime, ¿no? Joven, por el amor de Dios, quita esa arma. ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Soy hermano del sucio, maldito! ¿Quién? ¿Sabes quién, rata desvergonzada? Por tu culpa mi hermano murió. Pero te mandaré al mismo lugar que él. ¡Te metiste con el diablo! Por favor, no conozco a tu hermano. Voltea el arma para allá, por el amor de Dios. Que voltee el arma para allá, ¿eh? La voltearé, descuida, ni siquiera hemos arma. Mi hermano murió así, ¿entiendes? Igual que tú, arrodillado frente a tus malditos policías. No conozco a tu hermano. ¿Te puedes llevar el auto? ¿El auto? No quiero el auto. Quiero otra cosa. Quiero ver que la calle beba tu sangre. Olvide nuestra cara, vaya a casa, se puede ir. La policía, llamaron a la policía por ustedes. Van a caer, la policía va a arrestarlos. Jonás, acaba con esto, la patrulla ya viene. Cierra la boca, imbécil. Eres Jonás, el asesino. Te llamas Jonás, ¿eh? Tranquila, señora, ya no te vas. Vamos a ir a la policía. Cierra la boca. Vámonos, patrón.
Odette. Odette. A un lado. A un lado. Quítese. A un lado. Odette. Quítate. A un lado. A un lado. Odette. Abra un paso. Quítese. Odette. Odette. ¿Qué puede pasar? Calma. ¡Mi mujer! ¡Calma! ¡Mi mujer! ¿Qué te hicieron? Mi hijo, no dejes que me vea así. Eusebio, por el amor de Dios, sácalo de aquí. ¡Hijo, no lo dejen pasar! ¿Entonces me oyes? ¿Cómo? Siempre los oí. Siempre hablé con cadáveres. Contigo, con Carlos, que vino a parar aquí. Yo hablo con muertos. No lo sé explicar. Los niños ya saben de mí. Oye, Estenia, estaba reuniendo valor para contarte de Jaime. Sí, pero la verdad fue más rápida que tu respeto. Yo no voy a morir como ustedes, no. No ser el cornudo de Villa Gustavo. Nadie sabía, Estenia. Bueno, ahora todos lo saben. Pero reí al último. Mandé que el desgraciado se quemara en el fuego del infierno. Pero no sabía que tú caerías con él. Estenia. Tú... tú no estás metido en esto, ¿verdad? Dime, ¿tú qué crees? Eres un desgraciado, hijo de puta. Tal vez ahora me respetes, Odette. ¿Cómo te atreviste a mandar matar a la madre de tus hijos? Ellos nunca te van a perdonar. Ni yo te voy a perdonar. Pero yo te perdono. Cinco piedritas. Una por cada letra de tu nombre. Te irás bajo tierra, sí, Odette. ¿Qué estás haciendo? ¡Quítamelo! Buenas tardes. ¿Es el padre del niño? ¡Qué vergüenza, Edson! ¡Qué vergüenza! ¿Es para esto que paso toda la noche cosiendo difuntos? ¿Para que mi hijo robe en el mercado? ¿Y llegue a casa como un marginado? ¿Querías que fuera el ambiscón de la escuela? ¿Ah, entonces eres el bribón? ¿De qué te ríes? ¡Edson, vuelve aquí! ¡Te estoy hablando, Edson! ¡Edson! 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 ¡Abre la puerta!
¡Abre la puerta, Edson! Hola, Gobea. ¿Qué tal, Silvio? Está fea la cosa, ¿eh? Es una perfumería, amigo. Ven a ver. Vamos. Oye, Stenio, trae unas máscaras, ¿sí? ¿Y los cuerpos, Silvio? Por allá. Puta mierda, ¿y hasta ahora? Apunta la luz hacia el frente. Puta mierda. Sí, por su estado, hace rato que se están pudriendo. Carajo. Bueno, montemos el circo, Stenio. El asunto no será bonito. No fue nada, duérmete. ¿Estás seguro de que no era papá? Hace mucho tiempo, días. Ve despacio con tu teoría, amigo. Si es mordida de animal, ¿cómo es que la mordida está solo por dentro? En la piel no hay nada. No hay mordida del lado de afuera. La ramera nos mató a los dos, pero debieron ser tres. Lo correcto sería que fueras el primero. Pásame el separador, Stenio. Hay dos inocentes en tu cuenta. La diabla volvió feroz, imbécil. ¿Qué diablos es eso de ahí? Thank you.
¿Qué haces aquí? Tus hijos... ¿Dónde están? Calma, están conmigo, todo está bien. Me dijeron que alguien entró aquí. ¿Se quedan solos en la noche? Vamos por ellos. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, estaremos bien. Estaremos bien. Gobea, ya hay cuerpos en todos lados, en el corredor, la cocina, hasta en el baño hay. Sí, pero yo... Gobea, que sea lo que Dios quiera. ¡Ey! Vamos a poner el cuerpo en el suelo, caray, porque están llegando más, Valdir. ¿Estás bromeando? No, hubo otro deslizamiento en el monte. Haz lo siguiente, pon esa camilla allá. Enfócala, ven, acuerdo, ven, camina, ven, ven. Oye, ¿por dónde circulamos? No sé, carajo, no sé. ¡Demonios, Estenio! ¿Aún no liberas esto, viejo? ¡Espera, hombre! ¡Dame tiempo! ¿Quieres? ¡Aún no llego ahí! ¡Qué diablos! Déjalo aquí, oigan, liberé aquí, pueden ponerlo allá atrás. Oye, Estenio, deja lo que estás haciendo y ven aquí a ayudarme. Gobea, ahora no puedo. ¿Cómo Gobea, que no? No puedo. Es que estoy limpiando el área. Ya no hay dónde poner cuerpos. No sé qué hacer. No lo sé. Estenio, viejo, tenemos que hallar un modo. Ya dije que no sé qué hacer, arréglatelas. Llevaré a los niños a comer algo, ¿sí? No es necesario. Estenio, tus hijos ya no quieren estar solos. Vinieron a mi casa de nuevo. No te preocupes. Mi padre no usaba perfume. Mamá solo usaba del bueno. ¿Por qué me dices eso? El perfume de Odette. Cuando mamá tuvo el derrame cerebral, la casa quedó por mi cuenta. Y fue cuando ese olor comenzó, en la ropa de él.
Después que sentí ese olor, todo se fue para abajo. Mataron a mi padre. Descubrí que estaba llena de deudas. Ya no tengo la panadería. Hay peligro de perder mi casa. Ok. Me fastidié, te fastidiaste, ¿y qué? Que no soy mi padre. No le hice mal a nadie. ¿Qué vas a hacer ahora? Arreglármelas, buscar empleo. Me preguntaste una vez si necesitaba ayuda con los niños. Muy bien, hermanos. Entonces ahora voy a entrevistar a la primera persona que está aquí buscando un consuelo, buscando paz espiritual. Porque ya sabemos dónde están los orígenes de los problemas generalmente, ¿no? ¿Todo bien? Más o menos, señor. Esta es tu primera vez en la congregación, ¿no? Sí, la primera vez. ¿Cómo te llamas? Francisca. Dinos, Francisca, ¿qué te está afligiendo? No sé si pueda decirlo en frente de todos. Sí, puedes decirlo. Cuéntanos. Pues es que yo siento diablo. Sisa. ¿Sisa? ¿Sisa? ¡Ay, por Dios! Hallaron esto en una cañería en el jardín Robrun. Sin cabeza, sin huellas digitales, nada para identificarlo. La policía cree que puede ser un juez que los criminales juraron matar. Gobea mandó darle prioridad. No, ese cuerpo no estaba así. ¿Cómo que no estaba así? Diablos, Valdir. Mira esto. ¿A qué hora llegó? Hace unas 3 horas. Yo mismo ayudé a descargarlo de la camioneta. Ese cuerpo no estaba de ese modo. ¿Qué sucede? Valdir dice que este cuerpo no llegó así, de este modo. Es verdad. Su columna fue arrancada, diablos. Sí, pero ese cuerpo no llegó así, de ese modo, ¿entiende? No sé. Yo mismo recibí el cuerpo. Espera, ¿quieres ver? Mira esto, Gobea. Mira la espalda. Sí, mira, estaba, no estaba así, no es posible. Sí. Mira esta. ¿Hubo más gente aquí? No. Bueno, entonces esto no tiene sentido. Hallaremos eso. Vamos, vamos, vamos. Carajo. Escúchenme. Este cuerpo era responsabilidad de ambos. Sí. No puedo decirle a la policía de la desaparición. Hagan lo que tengan que hacer, pero hallen esa mierda. Sí.
No pudo ser Sisa. Pero ella sujetaba esto. Una niña no alcanzaría esa altura. Yo no uso labial. No te estaba acusando de nada. Está bien. Necesito descansar. Hija, ¿despertaste? ¿Quieres desayunar? Tu mujer está enterrada tal como la dejamos, Estenio. Creo que movieron su cuerpo, Gedeón. Cuando la enterré, lo hice con el anillo de bodas. Y ahora alguien dejó el anillo en la puerta de la casa. Si estás tan seguro de eso, debes ir a la policía. No, Gedeón, estoy desesperado. No quiero tener que involucrar a la policía, ¿no? Ayúdame, necesito ver su cuerpo. Olvídalo, Estenio. Vete a casa ya. Oye, Estenio. Esta noche viene la gente de Umbanda a dejar ofrendas aquí y voy a acompañarlos. Puedo llevarlos lejos de la tumba de tu mujer. Si te quieres arriesgar, arriésgate solo. ¿Está bien? ¿Querías hablar conmigo, Odette? Me has mandado recados. Estoy aquí. Háblame. Odette. Yo sé que fui demasiado lejos, pero Sisa y Edson no se lo merecen. ¿Quién eres para decir quién se merece qué? Tú quieres perdón. ¿Qué harás para que te perdone? ¿Eh, Estenio? Dime. Déjame en paz. Yo te parecía tan linda. Mira lo que sobró de mí y pide perdón. No.
Hola, hija. ¿Qué pasó, Estenio? Después hablamos, Lara. Una maravillosa sorpresa para ti. ¿En serio, abuelo? Sí. Por Dios. ¿Te lastimaste mucho? No es nada. ¿Para la policía te golpeó? No, hija. Papá tuvo un problema, pero ya pasó, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo en la patrulla? Hijo, después te explico. Tomaré un baño y luego puedo... ¡No! ¡Dime ahora! ¿Por qué tú puedes llegar en patrulla y yo no? ¿No me llamaste marginado? No le hables así. No, tiene razón, tiene razón. Escucha, ¡escucha, carajo! ¡Todo el mundo dice que mamá era una ramera! Cierra la boca. ¿Que ahora, además de ser hijo de puta, seré hijo de marginado? Edson... Edson, ¿te lastimaste? ¿Estás bien? Calma, no pasa nada, ¿sí? Levántate, ven conmigo. Ven. Edson. Los niños ya están durmiendo. ¿Me voy, sí? Lara. Yo no quería lastimar a Edson, ¿entiendes? Entiendo que perdiste la cabeza, que estás sufriendo, pero tus hijos también lo están. Ya sé. Puede parecer que no, pero lo sé. ¿Hay alguien tras de ti? No, no, te lo aseguro, yo... Solo quiero saber si debo preocuparme por estar aquí. Me preocupan los niños. Cuidaré de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Oye, quiero que te hagas cargo, por favor, de la comida y bebida. El sábado, 3:30. Ay, ¿qué si es pasado mañana, Doracy? Sí, es pastel, dulces, comida, todo lo necesario. Ah, y 11 velitas también. ¿De acuerdo? Ya quedamos. Está bien, gracias. Gracias. Ahora sí, ya quedé con ella. Oye, toma, para repartirlas en el colegio. Sábado 3:30, tu cumpleaños. Sí, celebraremos, haremos una fiesta aquí. Oye, dáselas a tus amigos. Cumpleaños en septiembre. Ya sé, pero nos vamos a anticipar. Haremos una fiesta el sábado. ¿Sí? Oye, Sisa. ¡Sisa! Toma. Sisa, toma. ¿Qué es esto? Fiesta el sábado, 3:30, cumpleaños de tu hermano. Pero su cumpleaños sí, es... Sí, ya se lo dije. ¡Ey! Pero, ¿qué agua fiestas son, eh? Deja que... Dámelas. Descuida, yo las distribuyo. Comenzaré a invitar a los amigos. Oigan, prepárense. El sábado, esta casa va a arder. Nos divertiremos. Comenzaré a llamar a los amigos. ¡Está llegando aquella data! ¡Aquella data especial! ¡Día de Santa Rosa! ¡Que puede salir a cantar! ¡Un marido va a llevar! ¡Cuánto ya no queda adelante! Oye, Sisa. Lara, ¿ahora? Sisa, es sorpresa. ¿Y Edson? Es una sorpresa. ¿Dónde está mamá? ¿Y Edson? Llámelo. ¿Dónde está? ¡Edson! ¡Ey, ven! ¡Trae a los muchachos! ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Ya viene, Edson. ¿Ya viene? Es tuyo. Gracias. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué emoción! ¡Muy grande! ¡Wow! ¡Genial! ¡Fantástico! Gracias. Oh, ¡qué bonito! Era tu sueño, ¿no? ¿Allí está? Sí. Mi hermana tiene uno igual. ¡Déjame!
¡Ábrelo ya! ¡Vamos! ¡Vamos a armarlo juntos! ¡Vamos! ¡Me gusta mucho! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué hiciste, Estelio? Hijo, yo no hice nada de esto. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Con permiso! Oye, Capela, ¿puedo hablar contigo? Claro, dime. Estaba pensando, si te diera una lana, ¿conseguirías una cosa para mí? ¿Una cosa? ¿Qué cosa? Medicina. ¿Qué te pasa? No entiendo. El médico aquí es Gobea, ¿por qué me lo pides a mí? No fastidies, Capela. ¿Crees que yo nunca miré en la guantera de la camioneta? El agua te llega al cuello, ¿no? El peón en la madrugada se siente así. El cerebro del tipo se cansa de verdad. Basta. Necesito una cosa para estar más atento. Estoy diciendo cosas, estoy olvidando. Sí, ya lo supe. Unas boberías, ¿no? Como dejar un pedazo de cadáver dentro de una caja de regalo. Valdir me lo dijo. El remedio que te debería dar es este. En tu cara. No, no tienes idea de lo que me pasa, Capela. ¿Sabes qué creo? Que ya no deberías trabajar aquí. Y un gancho de derecha para rematar con la izquierda en las partes blandas. Pero estos terminan en el aire o en la parte de su contrincante. Y por eso no causan ningún daño. Estoy bien. Me corté todo, pero ya pasó, ¿no? Ya pasó, gracias a Dios, ¿cierto? Juro que no lo hice por maldad. ¡Demonios! ¡Soy su padre!
¿No pueden hablar conmigo? ¡Tetson! Con permiso. Sisa, ¿cómo que...? Calma, calma, déjalos ir, es mejor. Ellos tienen miedo. No es justo, no quería que se lastimaran. No quería que se cortaran. ¿De qué estás hablando? Intentaba protegerlos, pero... pero ella... ¿cómo hace eso? ¿Ella? ¡Odette! ¿Qué es lo que... qué hizo ella? ¿Qué es lo que Odette hizo? ¿Fuiste tú quien hizo eso? Creo que estás muy nervioso. Tienes razón. Odette está muerta. Es que no estoy... no estoy aguantando. Este niño lo debería superar ya. ¡Es un intento! ¡Me estoy cuidando! Sí. Entonces... cálmate. Estenio. Odette. Odette, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que me dé un tiro en la cabeza? Lo hago. Sí, sí, seguían solo su... esa muchacha en mi casa. Quiero que derrame su sangre por mí. ¿Por qué? Yo me equivoqué. Si es sangre lo que quieres... mis hijos sabrán quién eres. Mátala y entonces me iré. Si no la matas, me llevaré a mis hijos conmigo. No puedo. No. No, Estenio. ¿Acaso no has matado? Adentro. Siéntate. ¿Qué está sucediendo? Por ahora nada. Pero creo que va a suceder. Me estás asustando.
Ya no quiero que tengan miedo de mí. Tienes razón, lo debo superar. Esas cosas que dijiste de Odette, yo no creo en eso. Yo creo en Dios. Y quien cree en Dios sabe que el diablo existe también. Está siendo oprimido. Déjame llevarte a mi iglesia. Mi pastor puede ayudarte. Si quieres realmente ayudarme, saca a Cisa y a Edson de la casa por unos días, por favor. Hay una sombra en mi camino y solo yo puedo lidiar con ella. Lleva a mis niños a tu casa por un tiempo, por favor. Ábrelo. Es genial. ¿Eso?
¿Hola? Hola, doctor. ¿Qué pasa? Estoy aquí. Disculpe. Sí puedo. No, voy al hospital ahora. Gracias. Lara. Necesito ir al hospital. Quiero a mi hija lejos de ti. De este lado eres un sujeto maldito. Y tu mujer no va a descansar hasta que derrame sangre. Lo siento mucho. Tu desgracia ya llegó hasta tus niños. Pero a mi hija no va a llegar. Aléjate de ella. ¡Júralo! Con permiso. Buenos días. Buenos días. Yo soy del sector de óbitos del hospital. Necesito conversar con usted para explicarle sobre la preparación del cuerpo. Lo juro. Claro. No soy asesino. Tienes que borrar las marcas de esa mujerzuela. Nada de lo que fue de Odette se puede quedar atrás. Nada que la recuerde. Nada de lo que se pueda agarrar. Acaba con todo. ¿Van a llevar? Así es. ¡Ve! ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces necesito que me lo autorice con su firma. Sí, entiendo.
Buenas noches. Hijo, hijo. ¿Qué? ¿Hilara? ¿Hilara? ¿No está en tu cuarto? No. Su llamada está siendo transferida al buzón. ¿Lara se fue, papá? ¿No hay cómo adelantar la búsqueda? No, 24 horas. ¿Y si ella corre peligro? No, por favor, dale prioridad a eso. Sí. Llamo mañana entonces. ¿Sabes si tiene familia? ¿Alguien a quien le puedas avisar? Voy por los papeles para registrarla. ¿Qué sucedió? ¿En dónde estoy? Estás en la morgue, mujer. Está estable. Revisamos su temperatura, presión. Se pondrá bien, Estenio. Ella casi murió. ¿No la llevarán al hospital? Pues sí. Le dimos un vistazo aquí al reporte de Valdir. ¿Y lo quieres ver? Creo que él llenó eso mal. Ahí dice que llegó con paro respiratorio, sin latido cardíaco, 34 grados de temperatura.
Era para que estuviera muerta. Estenio, esa chica tuvo una catalepsia. Es algo raro, pero sucede. Ahora no hay nada que hacer. Es mejor llevarla a casa. Vámonos. Con permiso. Adiós. Gracias. Mira, aquí está este sándwich, hay jugo en la nevera. A las 10:30 le da su medicamento, ¿ok? Ahora, lo más importante es... No le abras la puerta a nadie, ya sé. Eso. Pa, ella no nos reconoce. Me da miedo quedarnos solos con ella. Sisa, baja el volumen. Se pondrá bien. No debes estar preocupado. Si acaso algo le extraña, sea amable con ella. Solo eso. Sisa, baja el volumen. Lara está durmiendo. ¿Estás bien? ¿Sucedió algo? Es tan bueno ver la carreta surgir en el camino. Tan bueno cuando nuestro amor vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. No, no.
Basta ya. Basta ya. Mátala. Si no, nadie amanecerá vivo en esta casa. No hagas eso, Beth. No hagas eso, Beth. ¡Mátala! Yeah!
¿Qué sucedió? Lara. ¿Qué? Lara. ¿Qué me hiciste? Lara. ¿Qué me hiciste, Sisa? Elsa, ¿están bien? ¿Están bien? Sí, estoy bien. Ella estuvo aquí. Estaba en tu cuerpo. No. No. Estás loco. ¡No, no te acerques! Tengo miedo. Yo puedo esperar. Tengo tiempo. ¡Cierra la boca! Me apartaste, maldito. Como a basura. Lo sé, Odette. Pero ya no voy a huir. Ella está aquí. Alguien me dijo que Dios no perdona a quien mata a familia. Yo maté a Odette y a Jaime. No hay perdón. No. Todo el mundo sabe quién los mató. Pero nadie sabe quién los mandó matar. No. Tú no hiciste eso. Pa. Fui yo, hijo. Pa. Pero tú... ya no vas a entrar aquí. Ya no vas a entrar porque voy a salir. Se acabó, Odette. Se acabó. ¡Quédate aquí! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Cálmate! ¡No vayas!